todos. Hola, ¿qué tal, amigos de Ultimátum? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo de la entrevista. Estamos totalmente en vivo en nuestra plataforma digital de Ultimátum MX desde los estudios principales de la empresa de comunicación Ultimátum. Y como todas las tardes, en este espacio me acompaña mi amigo, mi colega Javier Guízar. Javier, buenas tardes. Tony, buenas tardes. Buenas tardes a todos con una interesante entrevista hoy con estudiantes. Así es, muy interesante porque todos somos testigos de lo que está pasando en varias calles, ciudades del estado de Chiapas. Incluso es un tema a nivel nacional el asunto de las convocatorias para plazas de docentes en este país, y Chiapas no es la excepción. Nos acompaña en esta hora en vivo en llamada telefónica Vanessa Santos Gómez. Ella es normalista, egresada de una normal del estado de Chiapas, y se presenta hoy, Vanessa Santos, como vocera del movimiento que está en Tuxtla Gutiérrez. Así es, Vanessa, buenas tardes, gracias por recibirnos. Así es, Ultimátum le da espacio a todas las voces que argumentan sus dichos aquí en este medio de comunicación, cuyo propietario es el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Le damos espacio a todas las voces aquí, no condenamos a nadie, ni juzgamos a nadie, sino libremente es un espacio para que todas las voces en el estado de Chiapas, Javier, y público de Ultimátum se expresen. Vanessa Santos Gómez, vocera de este movimiento que está en el estado de Chiapas con los estudiantes normalistas que añoran, aspiran a una plaza docente. Por favor, cuéntanos un poco la historia, qué ha pasado en estos días con la convocatoria de plaza de docentes que lo publica la USICAM. Cuéntanos, por favor, Vanessa. Aseguraron que tendríamos el 15%.
obviamente cubriendo nuestras horas de servicio social. Pero bueno, nosotros confiamos en ellos, había una comunicación clara y honesta para nosotros, confiamos en que nuestro proceso sería transparente, en el que pudiéramos, pues nosotros ser aspirantes para una plaza. Cuando se publicaron los resultados, hubieron muchas irregularidades referente a este punto de la experiencia docente, en el cual personas que teníamos la misma documentación del servicio, teníamos diferentes puntajes, el cual ocasionó que quedábamos en lugares muy abajo. O sea, hay personas que están arriba teniendo menor promedio, hay personas que tienen números exageradamente abajo de 800, 900, en lugares 1200, cuando es exactamente el mismo documento. Pero el detalle fue que tenemos diferentes porcentajes, unos tenemos 5, otros tenemos 10, otros tenemos 2, y eso ocasionó que la lista se disparara de una manera muy, muy diferente y muy poco equitativa para todos nuestros compañeros. Otro punto en el cual nosotros también vemos la irregularidad es en la movilidad académica, ya que en una primera instancia OSICAM nos dijo que la movilidad tenía que ser de 6 meses estudiando en otro estado. Y hay personas en las que les contaba una movilidad en el mismo estado por un día, 2 días, cuando eso no es una movilidad académica. Y esa apertura no se hizo para todos, solamente fueron para algunas escuelas a las que las aceptaron. Si realmente es un acuerdo en el que llegaron, pues creo que la invitación para tener ese tipo de movilidad se hubiera hecho para todas las normales. Entonces, hemos tratado de acercarnos con el ingeniero Miguel Alonso, con los dos ingenieros, y pues solamente tuvimos una audiencia en el cual ellos se lavaban las manos y nos decían que no, ellos no podían hacer nada y que todo venía de manera nacional. Cuando han habido estados, hemos tenido comunicación con diferentes estados en los cuales UCICAM de sus estados, ellos han intervenido en los resultados que se obtuvieron, porque tenemos un claro ejemplo en el estado de Colima, Baja California, Puebla, en el cual ya hasta se asignaron plazas. En nuestro estado, lamentablemente, solamente nos están ofreciendo 9 plazas para educación preescolar y 52 plazas para educación primaria, cuando sabemos que la demanda de educativa en nuestro estado es mayor. Y hace algo verdaderamente incoherente, ya que estos criterios excepcionales salieron a raíz de que, por lo mismo de la situación de salud que presentamos, necesitamos cubrir esos espacios que estaban quedando libres para que los niños no se quedaran sin recibir clases al inicio del ciclo escolar. Entonces, nuestra gran interrogante es: ¿en dónde está toda esa demanda? ¿En dónde está toda esa gran necesidad que se tenía por cubrir, cuando solamente le están dando 9 en todo el estado para preescolar y 52 en todo nuestro estado para primaria? Creemos que no es algo creíble y no es lo real de la situación en cuanto a las vacantes. Es por ello que nosotros pedimos más que nada la revalorización y el esclarecimiento de los criterios multifactoriales que se nos hicieron para evaluar tener nuestra valoración. Asimismo, también pedimos la aplicación del instrumento de valoración para todas las personas de la lista 1, ya que con este criterio excepcional en el cual la UNICAM lanzó, solamente se le brindará ese derecho al examen a las personas que cuenten con una vacante. Y creemos que en nuestro estado, imagínense, si seguimos con esa tendencia de las 9 plazas para preescolar y 52 para primaria, solamente esas personas tendrán
la oportunidad de realizar este instrumento de valoración, cuánto obviamente quedarían directamente para aspirar a una plaza definitiva. Creo que se ha transversado mucho nuestra información pensando que queremos plazas automáticas y queremos ya tener un trabajo. Lo que nosotros pedimos es que realmente nos ubiquen en la posición en la que merecemos y en la que luchamos durante 4 años estudiando en nuestra escuela normal, que sea realmente transparente y que realmente podamos tener por ese derecho a examen, el cual se nos está negando prácticamente. También queremos que, con todas estas irregularidades que no solamente ha sido en nuestro estado, sino es a nivel nacional, que nuestro instrumento de valoración sea de una manera clara, que sea de una manera transparente, y también pedimos que el Instituto Nacional de la Evaluación también esté inmerso en nuestra valoración, ya que lamentablemente no podemos confiarnos de los ICAP. Así es, Vanessa. Preguntarte para precisar justamente, porque la idea es que ustedes precisen cuáles son los puntos claves que quieren proponiendo. Me parece muy interesante, muy concreto que digan que no quieren plazas directas, sino que se revisen exactamente las posiciones de acuerdo al resultado de examen. Esta es una convocatoria nacional, entiendo, así he leído este tema. Estos 4 o 5 factores ya estaban incluidos en la convocatoria. Me imagino que la vieron anticipadamente y ahora se fueron dando cuenta que no resultan estos porcentajes. Por ejemplo, dice en el punto 1, de acuerdo a lo que leí en la convocatoria, en los factores 1, el promedio, que es un 5%, cursos extraoficiales, el punto 2, 5%, de 20 a 100 horas. El tercer punto, que es movilidad académica, 5%, que son cursos, proyectos, etcétera, que también nacen de las propias normales. El punto 4, experiencia docente, 15%. Y me parece el quinto punto, estos cursos en línea, que son el 20%. Ahí es cuando descubres que los porcentajes son complicados irle sumando y restando, Vanessa. Sí, claro, cuando salieron los procesos excepcionales, tenían unas operaciones, unas ecuaciones en las cuales nosotros podríamos calcular nuestro puntaje. Obviamente, muchos lo realizamos, entonces ya teníamos una idea de cuál iba a ser nuestro puntaje que obtendríamos, ¿no? Entonces, cuando salen los resultados, fue una total decepción, una desilusión que nos llevamos, porque tenemos las palabras textuales que nos dijo el ingeniero Miguel cuando tuvimos una reunión previa, cuando salió la primera convocatoria. Nos dijo: ustedes como egresados tendrán la prioridad, porque con su servicio contarán con el 15%, lo garantizó. Cuando salió los criterios excepcionales, nuevamente surgió nuestra incertidumbre sobre cómo vamos a quedar en este momento con estos nuevos, con estas modificaciones que se han realizado. Nos lo volvían a garantizar que tendríamos nuestro 15%. Incluso el Lucitán de Tamaulipas realizó un envío en el cual también garantizaba el 15% para los recién egresados. Entonces, no sabemos en qué parte está la incongruencia, cómo se está manejando, si entre ellos no existe comunicación, porque supongo y quiero pensar que así es, que entre el UCICAM a nivel nacional y el de cada estado debe de haber una comunicación. Entonces, si las convocatorias a nivel nacional, pues todos los estados tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Todos tenemos las mismas factores para ser valorados. Y pues ahorita no tenemos ninguna respuesta aquí. Hemos tratado de establecer una mesa con nuestra secretaria
Educación, la maestra Rosaide Domínguez Ochoa, y queremos que estén presentes pues el ingeniero Miguel, que es el jefe del departamento de procesos de admisión de los CRAN, el ingeniero Alonso también, pero se nos ha negado, no se nos dieron una fecha y después otra. Nosotros queríamos arreglar de una manera pacífica mediante el diálogo, queríamos entablar el diálogo, pues no lo hemos conseguido. Hemos tratado de acercarnos y nada. Hemos tenido que recurrir a comunicarnos con personas de otros estados y que nos han dado un poco de orientación sobre cómo podemos hacerlo. Y pues ellos nos mencionan que la persona que nos tiene que resolver nuestras dudas y responder nuestras interrogantes es la secretaria de Educación. Pero pues hasta el momento la maestra Rosaide no ha hecho ninguna declaración sobre el proceso de admisión docente. Entonces nosotros eso es lo que queremos, pues queremos respuestas, porque no estamos pidiendo nada que no haya estado en la convocatoria desde un principio. Y también tenemos derechos, tenemos leyes que nos respaldan a nosotros como aspirantes en este proceso. Muy bien, me acompaña en el estudio también mi compañero, mi colega Javier Guízar, quien te va a preguntar alguna situación al respecto sobre lo que estamos hablando. Vanessa, tú como vocera, dos preguntas. No sé si sepas que ayer el secretario de Educación Federal, de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dio a conocer, aparte de las nuevas asignaturas, ahí informó que en este ciclo escolar, lo que es 2020-2021, no se otorgarán plazas definitivas para el magisterio, que serán plazas de carácter temporal. No sé si sepas, eso lo dijo ayer el secretario de Educación. De hecho, si checas, está en el periódico La Jornada del día de ayer, para que puedas tener ahí también un sustento de lo que te estoy preguntando. Y la otra es, ¿qué viene a partir de lo que nos está señalando? ¿Qué viene para ustedes? ¿Qué es los puntos que han acordado para seguir tocando el tema de los pliegos petitorios, de las observaciones que tú nos has hecho el día de hoy? Me gustaría saber qué procede, qué viene para, o a qué en el colectivo en el que tú perteneces, ¿cuáles son los acuerdos que han llegado y qué viene para ese colectivo? Sí, pues ahorita pues lo que más nos interesa es saber qué declaraciones dan tanto a nivel nacional como aquí en nuestro estado. Hemos estado al pendiente y sí hicimos la transmisión que hizo el maestro del tema de Montezuma, pero también hay mucha incongruencia, porque eso sabíamos desde cuando salieron las primeras excepcionales, nos mencionaban dos tipos de vacantes que nos iban a brindar, fijas y temporales. Y ahí mencionaba que solamente las personas que tuvieran vacantes fijas podrían tener el derecho a examen. Sabemos la situación pues de salud que nos ha venido también a afectar de cierta manera en nuestro proceso. Y sí, sabíamos que como el siguiente paso es nuestro instrumento de valoración, que es el examen que se va a realizar hasta que las condiciones lo permitan, pues entonces eso da pie a que después de los resultados de nuestro instrumento de valoración, después de eso ya nos dirían si estamos o no estamos capacitados pues para una plaza definitiva. O sea, después del examen, hasta ahí ya nos pudieron dar, porque ya teníamos todo nuestro puntaje, el total, ¿no? Y ya nos acomodarían nuevamente en nuestra lista para ver en qué número quedamos y dependiendo de eso ya colocarnos en una plaza, para después una plaza en definitiva. Pero creo que ni siquiera ahí mencionaba, porque también, si nos vamos a fundamentar, también mencionaba que de las listas, que la lista 1 pues es de normalistas, UPN y CAM, y la lista 2 es de universidades y normales privadas.
Entonces, ahí mismo nos mencionaba que se iba prácticamente a unificar y que la única posibilidad del normalismo iba a ser que si quedamos empatados con alguien de otra universidad, va a tener preferencia a alguien de una normal. Cuando esa no es donde se refleja la prioridad del normalismo. La prioridad del normalismo se refleja en la separación de las listas, de estar en la lista 1 y que los universitarios y los estudiantes de escuelas privadas estén en la lista 2. Es por eso cuando se da la asignación de las plazas, se da primeramente a la lista 1 y posteriormente a la lista 2. Entonces creo que hay mucho desconocimiento acerca de cómo es el proceso realmente. Y pues como esta ocasión está siendo completamente diferente el proceso, si la sociedad no lo sabe, es muy fácil criticar y decir que estamos peleando por plazas automáticas, que queremos ya otras situaciones cuando no es así, solamente queremos lo que sea justo, pues lo justo para nosotros. La línea que queremos ahorita es el diálogo, no queremos que nos reciba, que nos abran las puertas para poder tener una audiencia con la maestra Rosaide, que se presenta también el ingeniero Miguel y el ingeniero Alonso, para que de esta manera también ellos nos puedan aclarar los resultados, pues, porque sabemos que ellos saben y tienen la capacidad para poder aclarar nuestras dudas. ¿Ya hicieron la petición formal, Vanessa, para que en esta mesa resolutiva, por así decirlo, llamarlo de alguna manera, ya hicieron la petición formal, oficial, documentada a la Secretaria de Educación y las demás autoridades para que puedan clarificar la ruta que pueda seguir avanzando después de todo este asunto? ¿Ya hicieron oficial su petición que esté en esta mesa la Secretaria de Educación y demás funcionarios? Lo tenemos firmado por el ingeniero Miguel, el cual consta de nuestro primer acercamiento hacia ellos, y ahí les pedimos que nos ayudara a poder tener esta audiencia con la maestra Rosaire y todas las personalidades que nosotros necesitamos para la aclaración de nuestro proceso, el cual habían quedado que sí, que nos iban a dar esta apertura, pero pues era para el día lunes y no la cancelan, no cambia de día, solamente nos están jugando, creemos que nos están jugando realmente porque no nos dan una respuesta clara y concisa de si nos pueden atender, si ellos pueden atender, que claramente es su obligación porque ellos son los responsables del proceso, ellos son los líderes del UCICAM acá de nuestro estado, ellos son los que nos tienen que contactar. En el estado de Puebla, cuando salieron las irregularidades, el UCICAM mismo sacó un comunicado en el cual ellos iban a revalorar los criterios y iban a tomar en cuenta las irregularidades que tuvieron, porque ellos tienen la capacidad, ellos mismos se contactaron con sus secretarios de educación para que pudieran solucionar su situación de irregularidades. Pues no sabemos por qué en nuestro estado no se nos está negando esta apertura al diálogo. No sé qué es lo que tenemos que hacer para que nos puedan abrir el espacio, porque solamente queremos un espacio pues para poder platicar, para poder que ellos nos esclarezcan nuestros criterios. Perfecto. Lo que decías de las listas es esto, que las listas ordenadas publicadas en la página electrónica del UCICAM tienen vigencia hasta mayo 2021 y que conforme se generen las vacantes definitivas se asignarán respetando las posiciones de las listas. Es lo que dice la parte institucional, y también otra parte, que el mayor número de vacantes definitivas es en enero o febrero por las prejubilaciones. Esta información la tienen ustedes también, ¿verdad, Vanessa? Sí, nosotros la tenemos y somos conscientes de eso, pero como les mencionaba al principio, se supone que tomaron esta situación de valorarlos y dar como un resultado final con los criterios multifactoriales por la gran demanda que había causado esta situación de la pandemia, ¿no? Que
desgraciadamente fallecieron muchos docentes y en el cual pues, se necesitaba cubrir el espacio. Tenemos también información de distintas regiones para saber como cuántos docentes lamentablemente perdieron la vida a causa de esta enfermedad, y son cifras realmente grandes, pues. Y ahorita solamente están dando 9 para nivel preescolar y 52 para primaria, pues no leemos la congruencia en ese sentido. Así es, Vanessa. Voy a leer algunos comentarios que están circulando aquí en nuestra plataforma, justamente a partir de esta entrevista. Vanessa dice: Morales Pacheco, las plazas están mal manejadas por la Secretaría de Educación. Matías Córdoba dice: todos quieren fácil los normalistas. Otro dice: en este año atrás que las plazas no las dan como es. Chequen con otros estados, rebasan en solo el nivel primaria más de 500 plazas. Aquí no solo dieron 52. Luis Castañeda dice: los promedios no se pueden comparar con los promedios de la UNACH con promedio de escuelas particulares. Dice también Castañeda: estamos inconformes los que ingresamos al proceso y la valoración, cómo pueden dar porcentajes de docencia si para eso estamos metiendo la documentación para ser docentes y la mayoría recién egresados. Dice: no se dan cuenta en el porcentaje de vacancia en Chiapas con el año pasado, 50%. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Se da a malas interpretaciones o a la venta de plazas o qué está pasando? Pero también nos escribe la autoridad, dice que ya los recibieron en algún momento, Vanessa. Que ellos solo podían darnos solución, que estos resultados venían directamente, eran a nivel nacional y que ellos pues no podían resolverlos. Entonces, por eso nosotros en ese momento acudimos a que ellos nos fueran el vínculo para que nosotros podamos tener una audiencia con la maestra Rosaide y poder platicar cómo está esta situación de nuestro proceso. Vanessa, ¿sí sabes que la contratación de maestros está dentro del paquete de política educativa de la reforma, de la actual reforma que echó a andar ahorita el gobierno de la Cuarta Transformación a solicitud de los maestros y en compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña, y luego ya en la llegada de su gobierno modificaron la mal llamada reforma educativa? En ese proyecto de la reforma educativa, Vanessa, va también en lo que son temas de política educativa de la contratación de maestros normalistas, que es un tema que rige a todos los estados y que Chiapas también tiene que cumplir. Eso me imagino que ustedes también ya lo tienen contemplado, ¿no? Que es un tema nacional y que es un tema que es acordado y aprobado en la reforma educativa por el Congreso Federal y los senadores, ¿no? Eso lo tienen presente, ¿verdad? Sí, claro. O sea, nosotros conocemos, hemos leído también nuestros artículos, hemos leído que nos respalda, y también por eso no estamos haciendo peticiones sin fundamento. Solamente estamos pidiendo lo que realmente merecemos, lo que realmente está en la ley. No estamos pidiendo, repito nuevamente, las plazas automáticas, porque sabemos que eso no lo podemos obtener, no lo estamos pidiendo. Entonces, solamente queremos en la revisión y que el esclarecimiento total de los resultados multifactoriales. No queremos que realmente se vea esa transparencia que el ingeniero Alonso dijo en la entrevista que tuvo con ustedes, que el proceso había sido realmente transparente. Pues nosotros también queremos ver esa transparencia, porque como egresados, sinceramente no lo vimos. No vimos esos resultados, tampoco vimos nuestra prioridad como normalista. Muy bien, Vanessa. Hoy día, ¿qué están haciendo? Aparte de esperar la respuesta, si se van a ver con la Secretaria de Educación y los demás funcionarios, en estos días, ¿qué plan de acción tienen? ¿Se están movilizando solo aquí en Tuxtla Gutiérrez, en otros lugares?
¿Cuál es el plan de acción? Por favor, si quisieras compartir a toda la audiencia que está siguiendo en este momento, muy atento, por cierto, interesada en esta entrevista. Vanessa, por favor, cuéntanos. Claro, desde la primera línea de acción, pues, es a actuar aquí en nuestro estado, pidiendo el diálogo con las personas pertinentes, y si no vemos resultados aquí, pues, tenemos que trascender a nivel nacional, a ver con quién nos podemos comunicar. Hemos tratado de comunicarnos con diferentes estados para poder tener una buena orientación hacia donde queremos guiar en la transparencia de nuestro proceso. Pues muy buen, Vanessa, que sepas que Ultimátum está abierto para seguirles escuchando cuando gusten. Nos ponemos de acuerdo y aquí está el foro abierto para la libre expresión. Muchísimas gracias por atender esta llamada y por favor sigamos en contacto. Gracias, muchísimas gracias por darnos apertura del espacio y poder expresar lo que nosotros, nuestras necesidades, más que nada como egresados. Perfecto, muy cuantas bien, veces Vanessa. Quieras, Vanessa, aquí está Ultimátum abierto a la libre expresión. Pues seguidores de Ultimátum, nos vemos el día de mañana. Javier, muchas gracias. Buen provecho, nos vemos mañana. Hasta pronto, muy buenas tardes. Gracias a todos por seguirnos. Síganos escribiendo, por favor. Hasta pronto.